Buenas tardes, bienvenidos mis queridos comegambas a esta la plataforma morada. Hoy os traemos doble sesión de entrevistas. Vamos a empezar con una entrevista de las que nos gustan, una entrevista de las que tienen chicha, de las que nos dan cositas interesantes para seguir hablando durante mucho tiempo con una persona que yo creo que todos estaremos de acuerdo, le tenemos un cariño especial. Si te parece, Manu, vamos a dar una pincelada de con quién vamos a estar. Hoy nos visita en la tertulia Jorge D'Alessandro. Por favor, apuraros. Lo que no se puede venir a una mesa bebiendo whisky desde las 7 de la tarde, señor. No, se bebe agua mineral hasta con los señores. Por favor, apuraros. Lo que no se puede venir a una mesa bebiendo whisky desde las 7 de la tarde, señor. Yo no sé nada. Yo lo único que sé es que amo al fútbol. Y me han quitado a Messi. Yo me escondo. Esto es un circo, hombre. Pero todo premeditado. Tío. Pero bueno, ¿pero dónde van con esta imagen? ¿Qué documento? ¿Quién compra esto? Nos toca. Paf, 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 paf. Por un ratito y bueno, y la gozamos. Se apiló 3 en el 93. Hizo clic. Y entró Icardi y hizo plicaca. Pero Mbappé es tata, plicaca. Y el cajero hizo del Corte Inglés. Tata, tata, tata. Y cheque regalo. Uy, 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 uy. Dembélé en luz roja. Dembélé en luz roja. Por favor, está fichado. No puede más, Jorge, no puede más. No puede más, no puede más. No se va de nadie. No se va ni de mí. Con 110 en la báscula. 110 en canal. No se va. Y esto han inventado la manteca. Han inventado la harina. Escúchame, si yo saco una cazadora del armario y la meto en la nevera, he metido una cazadora en la nevera. No sé si me... ¡Que venga los regalos! ¡Messi! ¡Perdón, esto es ballet, Soria! ¡Jordi, es ballet, Kim! ¡Es ballet! ¡Bailemos! ¿Quién, ¡música! ¿Quién ¡danza! ¿Quién preguntaba? ¡Danza! ¿Quién preguntaba? ¡Que dancen! ¡Que cante Baquiato! ¡Bailemos! ¡Baquiato! ¡Música de Baquiato! ¡Baquiato! ¡Ey, la danza de los íngaros! ¡Vamos! ¡Los íngaros! ¡La, la, 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 la! ¡Los íngaros de Baquiato! Señores televidentes, lo mejor está por llegar. Don Jorge D'Alessandro, maestro, buenas tardes. Un placer, bueno, me encanta que una cosa tan seria como el fútbol la toquemos en plano de humor. Me encanta porque, es decir, hay que desdramatizar las cosas y me gustó la introducción. Es decir, siempre con el máximo cariño. Me alegro que me hayas invitado. El cariño y el aprecio por nuestra parte, créenos que sí, es un orgullo, de verdad, y un placer que una persona pues tan popular como tú esté aquí con nosotros en nuestra tertulia, y todos los que hacemos esta tertulia pues te damos las gracias en nuestro nombre y en nombre de todas las personas que nos siguen. Jorge, una pregunta muy fácil, Jorge, para ti. ¿Quién es Jorge D'Alessandro? Bueno, Jorge D'Alessandro es un enamorado del fútbol, un apóstol. Eso, perdona, Jorge, eso, cuando ocurre eso, porque ya sabes cómo funciona Twitch, creo que ya sabes cómo funciona, que va con suscriptores y demás, cada vez que suena esa parte, ese pequeño himno del Betis, es que se ha suscrito una persona a nuestro canal. Eso es muy buena noticia, es muy buena noticia para vosotros. Sí. Vamos a quitar las alertas, las vamos a quitar para que podamos hablar la charla, que tampoco tenemos mucho tiempo para que no te estemos interrumpiendo constantemente, ¿vale, Jorge? Me decías, ¿quién es Jorge D'Alessandro? Un apóstol del fútbol, me decías. Sí, un apóstol de fútbol. Y comencé precisamente desde muy joven, desde muy niño, prácticamente con esa cultura. Comencé en una academia, en el San Lorenzo de Almagro, y prácticamente toda mi vida fue siempre llevada de la mano con el fútbol de alta competición. Y después, claro, todo este tema se transforma en un sacerdocio, porque una vez que tienes la capacidad de tener tanta información,
siempre he creído conveniente poder decir, no quedarme nada en mí, tratar de dar la posibilidad de que todo el mundo pueda escuchar la experiencia que uno ha poseído. Nada más, simplemente, no que sea dogma, no de forma dogmática, simplemente como una transferencia de experiencias que pueden ser apropiadas por cualquier otro profesional o compañero. Pero es verdad que tu forma de vivir el fútbol es muy como los béticos, es una religión prácticamente para ti. Sí, desde luego, porque hay una parte como estas imágenes que hemos sacado, pero yo cuando realmente me pongo el mono de trabajo me transformo, ¿no? Parece como un Jekyll y Hyde, ¿no? Es decir, paso a ser la persona más dura y más tremenda en cuanto al rigor profesional. Entonces salto de estos clichés que son muy comerciales, pero no tienen nada que ver lo que es la profesión. Yo creo que la charla de hoy, Norberto, vamos a navegar por ambas. Sí, cuando, correcto. Cuando nos centremos en el fútbol de verdad, entramos ahí con el bisturí y entramos correcto. A tope, porque realmente el fútbol es sagrado y el fútbol a veces no se puede frivolizar. Pero correcto. Sí todo el entorno, que es lo que nos hace desdramatizarlo y vivirlo con mucha alegría y con mucha pasión, ¿no? De hecho, la charla la quiero enfocar un poco, pues como es Jorge D'Alessandro, parte seria de cuando hablemos del fútbol, como por ejemplo la pregunta que te voy a hacer ahora, y parte un poco más desenfadada, que también el fútbol pues tiene que ser alegría, tiene que ser fiesta a fin de cuentas, ¿no? Jorge, me voy a transportar unos cuantos años atrás, bastantes, hasta el año 92. En el año 92, Jorge D'Alessandro, que lleva 3-4 años ya como entrenador, llega al Real Betis Balompié. ¿Qué se encuentra Jorge D'Alessandro cuando llega al Benito Villamarín? Bueno, es una gran pregunta. Yo venía de dos temporadas extraordinarias en el Figueras Club de Fútbol y soy el primer entrenador de la era de don Manuel Ruiz de Lopera, profesionalmente. Y encontré un Betis absolutamente... no tenía nada que ver con aquel que tenía yo la imagen de los Cardeñosa, Rogelio, Bizcocho, Alabanda, Esnaola. Me encontré un Betis con una presión, sin norte, sin rumbo. El señor Lopera era una persona muy apasionada, quería ganar la liga antes de jugarse. Y realmente fichó a todos los jugadores. Yo lo único que fiché fue a Tar Ramos, un jugador relevante que después, como de hecho se demostró, no tuvo un gran éxito en el Betis, pero creo que fue un éxito brutal en los campeonatos del mundo porque fue el mejor jugador de Estados Unidos. En el campeonato de Estados Unidos, después terminó en el campeonato de Italia. Sí, Tar Ramos hizo 12 años de máximo nivel, pero en el Betis no fue fue el único jugador que yo fiché. En definitiva, me encontré un Betis verde, más verde, muy verde, con una falta de criterio y dirección deportiva absoluta. Fíjate que todos los jugadores que se ficharon en aquel momento, me encuentro con una plantilla de que todos los jugadores eran perdedores, todos venían de un Málaga descendido, Monreal, Merino, otro chico, dos chicos del Córdoba. Sí, me encontré una plantilla, es decir, excesivamente extensa, y donde el jugador referente que yo me apoyé era Rafa Gordillo, evidentemente, que era un exponente en cuanto a lo que es un profesional de verdad, era el que me representaba, ¿no? Realmente, y con el que tuve un feeling tremendo. Y después jugadores que ya estaban de vuelta, un Pepe Mel que ya no estaba, ¿no? Competitivamente, estaban sus dos de última, y la figura de los dos extranjeros, que eran Trifón Ivanov, un jugador muy especial, y Cucleta, un 9 que realmente ya tenía la garantía caducada. Cucleta, bueno, prácticamente parecía la chimenea de una locomotora, fumaba más que yo casi. Y entonces nos encontramos con esa plantilla y arrancamos muy bien, porque fuimos finalistas del trofeo sesquicentenario, contra todo pronóstico. No sé si recordarás que jugamos la final con el Oporto, ganamos los 4 partidos, le ganamos al Barcelona, le ganamos al Dinamo de Zagreb. Y nos presentamos en la final con el Oporto, el Oporto de Pacenza, de Domingo Tal, de, bueno, un equipazo tenía el Oporto, de Maré, Mayer, exactamente. Y perdimos la final 1-0 en el campo del Sevilla, que se jugó la final. Y arrancamos muy bien, de forma fulminante, y el equipo no tenía muchos problemas. Problemas en cuanto a la confección de la plantilla. Luché denodadamente y yo cometí un error tremendo, y acabo aquí esta historia. Sí. Creo que yo pequé de soberbio, porque creí que yo, el Betis era un equipo que yo tenía que haber llegado con un staff técnico.
Yo llegué solo, me encontré con un segundo entrenador como Rogelio, que en paz descanse, un hombre excesivamente primario en sus conceptos. Yo llevaba otra metodología de entrenamiento, estaba absolutamente en vanguardia, y Rogelio estaba todavía con la pelota pegada al pie, pensaba todavía en el tomatito y el... muy, muy de donde era Rogelio. Y entonces me encontré con un choque de... Y no estuve a la altura. No estuve a la altura y creo que me arrepiento, porque creo que el Betis era una gran oportunidad para mí. Y estuve muy arropado con Vicente Montiel, con el doctor. Tenía un grupo de gente ahí extraordinaria. Pero insisto, creo que... Bueno, hicimos debutar a... A Cuellar, ¿no? Sí. Sí, Angelito Cuellar, hicimos debutar a Cañas, que debutó Cañas, jugador emblemático. Luis Márquez quizá, Jorge. A Roberto Ríos también. ¿Y Luis Márquez quizá también, o Luis Márquez ya estaba el año anterior? No, estaba el año anterior. Márquez era un jugador polivalente, no tenía una posición definida. Luisito jugaba a veces de lateral derecho, de medio centro por derecha. Uh-huh. Es decir, un jugador muy, muy voluntarioso, muy poco inteligente, pero muy voluntarioso. Pero bueno, en definitiva era la plantilla que tenía, no me puedo arrepentir. Pero tenía Gavino, jugador muy conflictivo. Ureña. Sí, Gavino, muy, muy conflictivo. Tenía Julio en la defensa, un jugador muy inteligente, Juanito Ureña, un jugador, un profesional como la Copa de un Pino. Pero bueno, en definitiva era un equipo muy híbrido y no era acorde para ser campeón de liga, para lo que pretendía don Manuel Ruiz de Lopera. Además, tú venías, Jorge, como tú bien has dicho, de hacerlo muy bien en Figueras, donde llegas a disputar la fase de ascenso a primera, si me equivoco me corriges. Y después es verdad que a lo mejor te encuentras dos años complicado, porque primero te encuentras con Lopera y al año siguiente te encuentras con Jesús Gil, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Yo creo que eso tiene que ser difícil de lidiar, ¿no? No. Yo tuve una relación excelente. Don Manuel era que fue madurando. Yo tengo una anécdota con Don Manuel, si quieres te la cuento ya. Sí, claro. Don claro. Manuel, yo tengo una con Don Manuel Río Lopera, que teníamos muy buena relación a nivel familiar. Yo lo quería mucho, Manuel, era muy especial. Y fui el primer entrenador y no sabes que eché a Don Manuel Río Lopera. Porque el último partido de Don Manuel Río Lopera fue cuando en la Operación Milagro, que salvé del descenso de Salamanca, que teníamos que ganar 9 partidos de 11. Y el Betis se jugaba el ascenso en nuestros campos. Y empatamos a 1, ¿recuerdas? Sí. Y ese partido le costó el puesto a don Manuel Ruiz de Lopera, porque no ascendió el Betis, ascendió el Hércules de Alicante. Y yo tengo la gran anécdota de haber sido su primer entrenador y quien le puso las banderillas negras a don Manuel. Bueno. ¿Recordabas esa anécdota, no? Sí, sí, claro. Yo te digo, era muy niño, pero bueno, en la otra no, claro, yo me refiero a la anterior. La anterior era muy niño, en tu etapa en el Betis, quiero decir, pero la otra perfectamente me acuerdo todavía. Jorge, ¿qué entrenador era Jorge D'Alessandro? Para quien no te haya tenido la suerte de poder verte, ¿qué entrenador era Jorge D'Alessandro? Bueno, yo era un entrenador absolutamente, en aquel momento, y lo sigo siendo, un entrenador vanguardista. Si nosotros, yo comencé, lo decía Tito Vilanova siempre, la verdad que en comentarios en toda la prensa catalana y todo esto, decía que era un entrenador avanzado, ¿no? Nosotros en el espacio reducido, el trabajo a pares, el trabajo por sociedades, todo eso fue lo que intenté hacer en el Betis. A veces incomprendido, porque veníamos un cambio radical, lo que habíamos hecho en ese momento, y fue la evolución del fútbol, ¿no? Yo creo que fue absolutamente, y ahí quedan, ¿no? Hay elementos, tú tienes oportunidad de hablar con Roberto Ríos, Juanito Ureña, Rafael Gordillo, Merino, todos que han sido discípulos míos, y te pueden comentar cuál era la metodología de trabajo. Todo era absolutamente revolucionario en aquel momento, lo que hoy es actualidad, porque voy a hablar de un trabajo líneas o trabajo en parejas, realmente creo que no es novedoso. Pero en aquel momento sí, íbamos en esa línea y tal es así que se me reprochaba, que me decían que hacía poco fútbol 11. Rogelio, por ejemplo, me decía, Jorge, a veces, claro, fíjate la candidez de un crack. Me decía, Jorge, a veces, ¿por qué no hacemos tanto fútbol? Le digo, no, tú estás confundiendo. El hacer un partido se llama ensayo general. Es decir, esto es como una filarmónica. Cuando yo voy a entrenar un día jueves, en semana limpia, y trabajo 20, 20, 20 y 20, en tiempos de 20, estoy simultaneando el 4-4-2 lineal, que es mi sistema de juego, las variantes, expulsiones, es decir, fútbol control, fútbol de posesión, todo lo que me puede, desventaja numérica, ventaja numérica,
Variante táctica, ¿qué pasó? ¿Al 4-2-3-1? ¿Qué pasó? ¿A un 1-4-4-1? Es decir, ¿y todo eso cómo lo tengo que hacer? Entrenando. Entonces, claro, por eso se interpretaba, claro, era, era esa fuerza de choque, ese Betis aquilosado en el tiempo, siendo hoy un equipo modernísimo, pero en aquel momento estaba absolutamente con telarañas, y llega un entrenador diferente en aquel momento y me encontré con una serie de choques porque no me entendía. No me entendían. Entonces yo hablaba de ensayo general y ellos me hablaban de partido de los jueves, que se querían que era una pachanga y que había que meterle 7 goles al filial. Metía 4 goles el delantero centro. En aquel caso, ¿qué te podía decir? García Soriano o Cardeñosa, 3 goles de falta. Y qué bien el entrenamiento, y se iban a tomar unas copas. Y sin embargo, eso no me interesaba a mí. Yo entrenaba ese equipo y después lo quitaba y iba rotando para ir buscando todas las posibilidades. Buscando las soluciones, claro. Exactamente. Y le hablabas tú de ensayo general y se creían que estabas hablando de, bueno, del Teatro Liceo de Barcelona o del Teatro de la Zarzuela, ¿no? Pero bueno, eso fue la etapa que me tocó vivir. Claro. Te lo cuento, me gustaría, porque ahora el beticismo, la gente que nos está escuchando, diga, bueno, sí, esto pasó. Esto era el Betis, no el de hoy. Sí. Era el Betis de aquel entonces. Un equipo que estaba anestesiado, porque el potencial estaba ahí, ¿eh? El Betis siempre fue el Betis, ¿eh? Lo que pasa es que el Betis no crecía. El Betis estaba anestesiado por el inmovilismo de sus dirigentes y de su gente. Es decir, ahora se abrió de mente el Betis. Yo creo que, como dijo Antonio Cordón el día que llegó, venía a un gigante dormido. Y yo creo que es una de las frases más reales que se han podido decir del Betis últimamente, sobre todo. Es un gigante que ha estado dormido mucho tiempo. Totalmente, no dice nada nuevo, pero hay que decirle al señor Cordón que lo dice un señor que tuvo 20 años antes, que ya estaba dormido, le digo. Es decir, que me está copiando. ¿Me escuchas? Es decir, que Cordón no inventó la pólvora. Es decir, lo que no se hizo, Cordón está haciendo las cosas con coherencia nada más. Claro. Simplemente con coherencia. Pues, aprovechando que hablamos de Cordón, vamos, si te parece, a dar ya el salto en el tiempo y vamos a hablar del Betis actual. ¿Qué te parece el Betis actual, Jorge? El Betis actual, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece? A mí me parece, para mí es el equipo de moda, me encanta a mí. Me encanta y tiene varios tópicos, varios estereotipos que se han roto. Defender con mucha gente, ¿qué es defender? Que es defender bien. Y al Betis se lo ha castigado con esas salidas de balón que querían hacer y perdían. ¿Recuerdas? Uh-huh. Sí, esas salidas de balón y encajaba goles. Claro, cada pérdida de balón en la salida de balón después había que meter 2 para ganar. Claro. Y cuando hacía 2 cagadas había que meter 3 para ganar. Es decir, el Betis se sumió en unas coordenadas que quería ser moderno sin tener los jugadores para poder hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ha hecho Pellegrini? Hacer un equipo sencillo, un equipo ordenado. Tiene los 2 laterales más ofensivos de la liga. Uh-huh. Tenemos por la derecha a Bellarín, que es un pelotero. El otro Morenito, que es un jugador de segundo nivel. Chavalé, está ahí. Bueno, vamos a verlo, ¿eh? Bueno, vamos a verlo, sí, está por verse. Y después tenemos 2 laterales izquierdos que cualquiera puede jugar. Cualquiera tiene el mismo nivel y el mismo concepto, sobre todo de fútbol elaborado, de fútbol de... Y después 2 centrales, pero quiero hablar fundamentalmente de lo que es la línea de 4. Al final estoy defendiendo con 2, que son los 2 centrales, pero los 2 laterales tienen un gran concepto de juego ofensivo. Uh-huh. Entonces, cuando hablábamos que el Betis defendía mal, no, es que el Betis jugaba mal, que es diferente. Entonces, él ha logrado ese equilibrio con una defensa impecable, con un chico que se llama Edgar, que me encanta. Estamos un chico que para mí es el futuro Maceda, el futuro Piqué, un chico con una presencia. Que te leí que era el futuro Piqué, te lo escuché, mejor dicho, el otro día. ¿Sí? Sí. Aparte, un chico con una presencia, ha llegado sin hacer ruido. Yo ya un día saqué una broma. Este chico jugó de volante hace 2 años contra Zidane. Sí. Creo que ganó el Betis, ¿no? 2-1 perdió. ¿Cómo fue aquel resultado? Creo que ese año ganamos. Bueno, fue el último partido antes de la pandemia. Ganamos 2-1 con gol de Tello. En el Villamarín, ¿no? En el Villamarín, correcto. Sí, jugó Tello al final. Sí, jugó Eka de pivote y después se metió de tercer central. En la lectura jugó con el número 30 y pico. Y le preparó tal lío Casemiro que yo le decía en la retransmisión, le digo, Zidane no se ha enterado que el problema era el 30 y pico. Era el 32, no sé si tenía el 32. El 32, correcto. El 32 aquel día. Y realmente desde aquel día me quedé con la copla de este chico. Pero creo que fue una decisión tremenda del técnico, de Pellegrini, uno de tantos aciertos de este gran profesional, de colocarlo de central. Ha encontrado su espacio, juega de cara, interviene, es veloz, es rápido, va muy bien de cabeza. Y se ha encontrado un sitio de ahí acompañado. A mí me da lo mismo que juegue con Pesela, que puede jugar con Ruiz. Con Bartra, sí. Sí, que es verdad. Con Bartra,
que había mejorado bastante Bartra, ¿eh? Sí, es una de las cosas de Pellegrini, que ha ido recuperando a futbolistas que a priori parecían un poco ya como el tema de Bartra, sobre todo, creo que el más destacado, William Carballo, la recuperación ahora que le ha dado Pellegrini. Para venga, perfecto. Pues en la línea defensiva, la recuperación de Bartra, Bartra este año no ha tenido todavía un año malo, o sea, un partido malo. No totalmente, ha tenido un partido me ha encantado. Malo, ¿eh? Me ha encantado Bartra su evolución, pero ahora le ha salido un grano, ¿eh? Con este chico Edgar, ¿eh? Sí, pero yo creo que a día de hoy la palestra de Pellegrini es Bartra Edgar. ¿Tú crees? Sí, yo creo que a día de hoy sí. Está Petzela, bueno. Víctor Ruiz, que es el que parece que ha quedado más relegado, pero yo creo que a día de hoy la pareja es Bartra por la derecha y Edgar como central izquierdo. Bueno, ¿cómo? Me alegro, pero bueno, estamos en un concepto defensivo con dos jugadores y dos laterales ofensivos. Sí, correcto. Y después vamos a la medular. En la medular, bueno, evidentemente Guido le ha dado un peso específico, de ese camión de auxilio delante de la línea de cuatro, que es el jugador de emergencia. Uh-huh. Para todo tipo de recorridos, inclusive para taponar a los laterales cuando quedan descolocados. Una lectura de juego impecable. Espectacular. Y Carballo. Carballo ha simplificado su juego, ha encontrado un socio de escándalo, sí, junto a Guido. Porque ¿qué le permite Guido? También que el portugués rompa en velocidad hacia arriba, se está incorporando, juega en un eje. Carballo, sí, es un jugador muy sencillo, ¿eh? Juega como si me tiras, ¿viste cuando juegas a los futbolines? Que sí, 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 pa, de ahí no pa, se pa, mueve, lleva razón. Pero te quita cuatro rivales. Exactamente, pero siempre juega en su eje. Pero si lo inteligente del fútbol es hacer eso. Claro. Aparte, te digo una cosa. Si Carballo cae a bandas, molesta. Si Carballo va a una banda, molesta. Porque el secreto del Betis, con los dos laterales montados, está la polivalencia de la segunda línea. Que son, en este caso, Fekir y Canales, e incluso Guardado, e incluso el veteranísimo Joaquín en algún momento. Pero fundamentalmente vamos a hablar de la élite, que es Fekir y Canales. Y Canales, que son absolutamente indetectables. Se meten ahí en segunda línea, flotan. Fekir le gusta levantarla de la derecha para la zurda, pero se mezcla, va a la izquierda. Fekir te prepara un disparate. Y Canales también alterna posiciones, incluso, como digo, que para cualquier equipo lo hace indetectable. Y después el delantero centro se ha acertado, que es un chico de una velocidad tremenda, el chico este Iglesias, que está que se están turnando muy bien, Se están turnando muy bien tanto Borja como William José, como, bueno, Juanmi, aunque Juanmi es verdad que juega más tirado a banda, se están sabiendo compenetrar muy bien y están rotando muy bien. Es decir, el que sale juega y marca y después sale el otro juega y marca, que eso no se puede decir en cualquier equipo. No, y aparte son diferentes, porque sí, el maestro Pellegrini lo maneja perfectamente. Depende del partido, para fijar centrales puede ser más importante William José, y para tener más movilidad y para mayor sacrificio el chico este Iglesias, que tiene mucho más recorrido. Yo creo, sí, que la única duda ahí es un jugador que a mí es un pillo de barrio. ¿Viste en el barrio cuando hay un listo? Mm. El listo de este equipo del Betis es el Juanmi. Mm. Sí, es un pícaro, pero evidentemente hace goles, está bien colocado, decide bien. Hay un rebote, está él con la caña, muy listo. Pero creo que es la pieza clave para... Es decir, el Betis tiene que ir pensando para el gran Betis en encontrar un jugador en ese puesto. Juanmi es posiblemente el futbolista, fíjate lo que te voy a decir, con más gol de la plantilla. Sí. Pero después es verdad que no le pidas que te haga excesivas virguerías con la pelota en el pie. Yo no le quito méritos, aparte en grado superlativo, aparte hay que tenerlo en el equipo, en la plantilla. Pero sí, yo claro. el Betis para mejorar... El Betis para mejorar, aparte tiene recorridos incompletos, es decir, él cuando juega en la banda izquierda no retorna útil, es decir, se queda siempre desenganchado, es el lado vulnerable del Betis, atacar al lateral izquierdo del Betis es la zona más vulnerable. Es verdad que eso lo ha corregido bastante también, ¿eh?, esta temporada. Sí, sí, bien. Pero bueno, buscando la sí, excelencia, claro, me refiero, la pieza clave para mejorar. ¿De acuerdo? Creo que es ahí el Betis tiene que encontrar, no sé qué jugador te diría de mercado, que me gustaría, es decir, por ejemplo, Danjuma del Villarreal, claro, que ahora lo vas a tener el próximo partido en casa, lo vas a ver, sí, a ese jugador neerlandés, jugador potente, viene, va, trabaja, es decir, un jugador, pero específico, porque Juanmi, que por favor, que no lo estoy criticando, por favor, el Betisismo. Sí, no, yo estoy hablando de mejorar, yo estoy hablando ahora en voz alta si estaría en una oficina trabajando para el Betis. Entonces, para mí sería la clave, sería buscar un jugador en ese perfil que me diera otros registros, tanto de gol, no en tanto porcentaje, pero sí en mucho más, para no castigar tanto, porque el día que Fekir y Canales no generan, correcto, me quedo cortocircuitado. Sí. ¿Me explico?
Sí, también es verdad que Juanmi hace muy bien el tema de ocupar ese espacio intermedio, a lo mejor entre los dos centrales, que libera no solamente a Fekir y a Canales, sino incluso al propio William Carballo, le permite avanzar más con la pelota también. Es decir, que Juanmi este año no solamente está metiendo goles, sino que con respecto al año pasado, por ejemplo, está sabiendo encontrar también otros roles que liberan más a los compañeros también. También me imagino, Jorge, que al llevar tantos goles, las defensas contrarias también lo vigilan más, por así decirlo. Que es un Juanmi es un listo. Juanmi hay que tenerlo en el equipo. Juanmi no tiene meritocracia. Juanmi lo tienes ahí y lo sacas. Juanmi fue el mismo del Málaga, fue el mismo de la Real Sociedad. Donde juegue, Juanmi hace lo mismo. Es un pícaro, llega con el olfato, se le escapa al portero, mete el hocico. Es un pillo del fútbol. ¿Me escuchas? En el colegio, en el patio de recreo, dicen, han robado un bocadillo. Y ese bocadillo lo tiene Juanmi. ¿Me has entendido? Sí, entonces sí, es importante, pero evidentemente, claro. Evidentemente el Betis va creciendo de tal magnitud que evidentemente tiene que ir regenerándose en cosas, ¿no? Me gusta el chaval Rodri también, muy bueno, muy hay bueno. Hay que darle tiempo, claro. Sí, el otro chico también que juega por bandas también. ¿Perdón? ¿Diego Laine? Bueno, Diego Laine me parece que es un bochinchero, ¿no? Diego Laine es el que largado. Yo creo que hay que darle una sesión que se vea si realmente es recuperable o no. No, el Betis, perdóname, el Betis está para objetivos. El Betis está para objetivos, el Betis no está para dar oportunidades ya, ¿eh? Oportunidades hay que ceder los otros equipos. El Betis ya, a partir de ahora, estamos hablando de un grande, ¿eh? Sí, bueno, ojalá. No se puede. Si el Betis gana al Villarreal el próximo partido, tiene el 85% de Champions ya. Hombre, yo creo que, primero, si hablamos de Europa League, por ejemplo, yo creo que prácticamente, hombre, la liga es muy larga, quedan muchos partidos, pero muy mal tendría que hacer las cosas para no entrar. Y la Champions, Jorge, a ver, que yo sé que tú eres una persona que no tienes pelos en la lengua, ¿tú crees que la liga va a intentar sí o sí que Barcelona y Atlético Madrid estén en la próxima Champions? Sí, lo va a intentar. No hay ninguna duda. Y eso tiene que ponerse una coraza al Betis para jugar esa baza que es el tercer tiempo. Es ahí donde tiene que pasar ese señor, el directivo este, ¿cómo se llamaba? El directivo este que hablaba que estaba anestesiado el fútbol. El presidente. Cordón ahí es donde se tiene que mover. Ya. Ahí es donde se tiene que mover, que tiene que jugar el tercer tiempo, porque el Betis es un intruso en este momento en la Liga Española. Ya. Porque está molestando a los grandes intereses, a los grandes sponsors. Entonces el Betis solamente está por méritos deportivos. Entonces claro. No está para ninguna broma el Betisismo. No, y la gente que estamos fuera no queremos que ver ninguna cosa extraña, ¿eh? Vamos a hacer un poco de Nostradamus, Jorge. ¿Dónde va a llegar el Betis este año? ¿En Liga, en Copa y en Europa League? Bueno, yo lo veo más fácil en Liga. En Liga lo veo absolutamente para sorprender. Va a sorprender. Si el Betis sigue en esta línea, jugando como está jugando, y manteniendo las coordenadas, no tiene por qué ser absolutamente... tiene que aspirar a todo para estar entre los 3-4 primeros. No tengo ninguna duda. Para mí es el mejor equipo de la liga en este momento en cuanto a juego. Y en la Copa. Sensaciones, sí. Y en la Copa la sabes. La Copa, evidentemente. Bueno, el próximo jueves, ¿no? A las 19 en Anoeta. Te pueden pegar un coscorrón. Sí, es complicado el partido. Sí. Es complicado. Ya empiezan equipos claros. Pero bueno, pero a mí. Bien, puede ser una solución del Betis. Porque tiene que ir a por todas. Pero yo lo veo en una competición larga, porque el estilo del Betis, el estilo de juego de Betis, es un equipo agotador. El Betis juega y te soba. No sé si me entiendes. Es como una faena de Curro Romero. No sé si me entiendes. Es que estás corriendo todo el tiempo detrás, ¡tac, tac, tac! El Betis no es un equipo perpendicular, ¿qué tal? El Betis te adormece. Y eso, para una competición corta, a veces es preferible jugar de mal como el Atlético Madrid. Ya. Que con un pelotazo se resbala uno y te la mete adentro. Ya. ¿Me comprende? ¿O jugar como juega el Sevilla? Sí, también. El Sevilla va al 1-0 actualmente. Es verdad que el Sevilla, por ejemplo, equipo que le mete más de un gol, raramente le está ganando este año. Pero bueno. No, bueno, el Sevilla ahora, bueno, ahora ha mejorado con Martial porque va a mejorar. Bueno, va a mejorar. Hay que verlo también. Sí, no, pero es buen pelotero, Martial, es buen pelotero. Es un buen jugador. Escúcheme, este jugador a poquito que reacciona y aparte va a jugar en el perfil izquierdo, que es donde le sigue. Mira, este juega en el sitio de Juanmi. Este juega en el sitio de. Porque este juega es derecho, pero juega en el carril del 11, en diagonal profunda, como jugaba Perotti, ¿recuerdas? Sí, claro. Perotti, claro. Este perfil de jugadores. Como jugaba el otro. Bueno, otro. Tenía otro. Un zurdito que tenía el Sevilla.
Capel, como Capel, sí, estos jugadores fugidores, sí, tal cual. Pero Martial es mucha más categoría. Gran fichaje hubiera sido para el Betis en esa, en el puesto de Juanmi, ¿no? Es decir, tenés a Martial arriba, el equipo hace, te mejora un montón. También hay que ver en lo defensivo a Martial, ¿eh? ¿Cómo? Que también hay que ver en lo defensivo a Martial. En lo defensivo, sí, puede ser, tampoco es un futbolista que excesivamente se baje, pero bueno, no quiero tampoco, no, oye, tampoco que si le sale bien, exacto, si le sale bien, pues oye, enhorabuena para ellos. No, bueno, una yo preguntita, creo que... Jorge, ay, perdona, dime. Sí, no, bueno, pero Sevilla tiene otro juego, aparte si juega, a veces te juega con casi con tres centrales, sí, te juega Fernando, el triángulo ahí entre Koundé, Carlos y Fernando, es decir, uh-huh, ellos realmente es un equipo mucho más conservador. Claro. El Sevilla es un equipo mucho más tramposo, más que más, el Betis juega de cara, el Betis, sí, es un juego alegre. Gusta, un juego que gusta, sí. Por cierto, nombrabas antes, muchas de las preguntas que te estoy haciendo son de nuestros propios seguidores oyentes, que están siempre colaboran con nosotros para este tipo de entrevistas. Magnífico. Has nombrado a Miranda antes, os recuerdo a todos que esta noche a las 10, en este mismo canal de La Tertulia, tenemos entrevista con el bueno de Juan Miranda. O sea que casi. Pelotero, que no, ¿eh? Pelotero bueno, ¿eh? Ojo. ¿Cómo? Pelotero bueno. Y aparte, joven, debería estar en el Barcelona, ¿eh? Este, sí, chico, a este chico lo mató Valverde en un partido que jugó y le pintaron la cara en el campo del Levante, en la Copa del Rey. Y ahí lo machacaron. Él jugó ese día de la... ¿Cómo? Indirectamente ha propiciado también el resurgir de Alex Moreno. Cuando Alex Moreno se ha visto con competencia real, ha pegado un subidón también, ¿vale? Escúchame, que Miranda va de cabeza, tiene un toque de balón. Un golpeo muy bueno, sí. Me parece un jugador espectacular, Miranda, ¿eh? Por eso te hablaba que estos dos jugadores ahí tienen una banda izquierda, el Betis, espectacular, ¿no? Pues esta noche a las 10 los tenemos aquí. Saludos, dale mi enhorabuena, sobre todo por sus ganas y cómo enfrentó su futuro, porque estuvo muy tocado este chico, ¿eh? Sí, es decir, Valverde, el Chingurri Valverde lo liquidó en... Porque este chico tenía que estar en el Barça, ¿eh? Sí, bueno, puede ser. De hecho, el lateral que tiene el Barça va, ya parece que un poco ha dado mucho al fútbol, pero parece que va un poco cuesta abajo ya también. Entonces, pues sí, yo creo que posiblemente podría estar ahí tranquilamente. Si ahora quieren fichar están desesperados por fichar un lateral, o correcto, fichar un lateral del otro lado, y van a fichar a Pilicueta, que realmente tiene todas las nóminas cobradas. Yo creo que está al borde de la nómina de la jubilación a Pilicueta. ¡Tengo no? miedo! El sí, Miranda está de ida. Yo creo que sí. Jorge, por ir terminando, te voy a hacer dos preguntas, ¿vale? La primera es una pregunta que yo creo que todo el mundo quiere saber, pero cuando digo todo el mundo es todo el mundo, y es ¿cuánto tarda Jorge de Alessandro en escribir un tuit? Bueno, yo cuando voy a escribir un tuit, primero tengo la idea, capto la idea. Si, que, por ejemplo, hoy hice uno, resulta que, el último que hice, resulta que el Barça Leo que quiere traer a Adama Touré. Uh-huh. ¿Me escuchas? Adama Touré, sí, sí, que lo echó como... Pero bueno, Adama Touré. Y después que estaba pensando, bueno, ficha Ferran Torres, larga Collado al Granada, y digo yo, pero vamos a ver una cosa. Si yo quiero repatriar, lo echaron como un perro, si el mejor de todo eso era Deulofeu. Y entonces digo, cojo el currículum, Deulofeu, en 5 años fue 2 veces campeón sub-21 y 2 veces subcampeón de... En 5 temporadas, Deulofeu tiene 4 títulos siendo el MVP de las selecciones españolas. Sí. Era escúchame, Deulofeu era mejor que Nolito, que Tello, que Ferran, que Collado. Ahora está en el Udinese, este chico está en el Udinese. Sí. Escúchame, y lo echaron. Escúchame. Y digo, pero ¿por qué no van a buscar a Deulofeu, ya que están buscando repatriando? Entonces, me aparece la figura de Deulofeu, saco los emoticonos de los títulos que ganó y saco la palabra amiguismo, ¿no? Porque el Barça está en un momento que todos los amigos de Xavi son los que vienen, ¿no? Vino Alves... Sí. Parece el club de la comedia, el del Barcelona. Pero bueno, ese sigue siendo el Barça sí. Pero entonces cojo la idea, qué es lo que quiero expresar y cada emoticono tiene una interrelación con el concepto que quiero decir. Si pongo una bomba era porque eso era una bomba, algo que va a estallar. Si pongo un incendio porque quema. Si pongo una sonrisa es porque es divertido. Claro. Si pongo una estrella o algo que va hacia arriba es porque es un éxito, ¿no? Si pongo el anagrama de la báscula es porque es justicia. En fin, un poco en esa línea. Pero bueno. Yo te admiro porque soy yo que intento poner un emoticono, aunque sea de una sonrisa, me pego 2 minutos para buscar el emoticono y yo digo, este hombre se tiene que pegar una hora con los... No, escúchame, es cuestión de práctica, ¿eh? Es, sí, te lo digo así. Ahora,
que nos escuchan muy poquito, es cuestión de práctica. No te amilanes, que vas para adelante. Lo tendré en cuenta. El próximo tuit te nombro y te lo dedico, para que tú me des tu opinión. Jorge, me han mandado un mensaje para ti, ¿vale? Me han mandado un mensaje para ti, y si le parece al bueno de Manu, que por cierto, hoy como hemos empezado así un poquito con prisas, no le he dado las gracias ni a Manu, que es nuestro realizador, el que lo tiene todo preparado siempre, y a Luismi, que está hoy pues transcribiendo la entrevista en Twitter. Este mensaje es para ti, Jorge. Hola, ¿qué tal? Soy Rafa Guerrero. Tengo un mensaje para una persona que quiero mucho. El maestro. Y nunca mejor que en este aula para decirle que es esa de las personas que dan la mano y te tocan el corazón. Qué suerte he tenido de coincidir en el chiringuito con una de las mejores personas que jamás he conocido. Jorge D'Alessandro, el maestro. Grande, grande maestro. Me has emocionado. Me has golpeado. Eso es señal de que la gente te aprecia, y tus propios compañeros de profesión a día de hoy, pues mira, ya estás viendo el cariño que te tienen. Y si la gente no te quisiese, Jorge, nosotros no hubiésemos peleado porque estuvieses aquí. Porque aquí siempre traemos gente pues que a todos nos gusta, ¿vale? Desde aquí, Jorge, de verdad, gracias por hacer el fútbol que haces. Te quiero hacer una última pregunta, ¿vale? Si te quieres mojar, te mojas. Y yo una promesa. Si el Betis se mete cuarto, tercero, tengo que volver aquí a hacer un especial, ¿eh? Venga, y ahora va mi contraoferta. Tú aquí tienes la puerta abierta para cuando tú quieras, Jorge. Bueno. Quedemos el tercero, quedemos el decimoséptimo, ¿vale? No. Aquí tienes la puerta abierta para cuando tú quieras, ¿vale? Mira, Jorge, una pregunta, si quieres te mojas, si quieres no te mojas, ya vamos a ir terminando, ya sé que tienes poco tiempo. ¿Qué opinas de todo lo que ha pasado en el derbi? Lo del palo sabemos lo que opina, porque es lo que opinamos todos, que es impresentable y es lamentable. Pero ¿qué opinas de lo que pasó después? Si quieres dar una opinión, Jorge. No, la tengo que dar. La tengo que dar como profesional. Bochornoso. ¿Sí? ¿Qué daño se ha hecho al fútbol? Pero daño de verdad. Daño de verdad. Porque aparte, Cuando hablamos de bilardismo, Norberto, para ser bilardista hay que ir a la academia. Ya. Hay que estar en Argentina. ¿Me escucho? Y hay que ir a clase a esa academia. No se puede hacer bilardista por correspondencia. Y cuatro pícaros sacar de la chistera para ganar o sacar ventaja de un partido utilizando el reglamento y la confusión. No. Bilardo es Dios. Bilardo es un genio. Te guste o no te guste. Pero evidentemente tenía todos los máster ganados. Pero a mí me molestan los aprendices de. ¿Sabes? En la vida los aprendices de se quedan siempre a mitad de camino. Entonces, utilizando al bilardismo como una cultura, como una manera de entender el fútbol, o el mauriñismo, y también el guardiolismo, ¿por qué no? O el menotismo, como el maestro Pellegrini, que tiene otra filosofía. Es decir, pero bueno, pero para copiar, no se pueden copiar las malas artes en ese apartado. Y creo que el Sevilla sacó todo el repertorio de picardías sin tiempo y confundiendo las formas. Se ha equivocado tremendamente, tremendamente. Y la investigación y la justicia va a caer con todo el rigor. Tiene que caer con todo el rigor. ¿Crees que ha hecho bien? Ya no te hablo de los futbolistas que hablasen sobre la marcha de que lo que estaba ocurriendo, que yo tengo mi opinión, que eso creo que tiene que ser el club y no un futbolista el que se ponga en redes sociales, cuando además tenemos un derbi a un mes. Pero ¿crees que el Betis, creo que voy a saber la respuesta, ¿crees que el Betis ha hecho o está haciendo bien en seguir adelante con todo esto, mandar informes periciales, intentar sacar a luz lo que ocurrió? Totalmente. Es la manera de ser grande, es la manera de ser importante. El Betis tiene que pegar un golpe, aunque no tenga la sala de trofeos, con seis copas del mismo color, no tenga ninguna y las tenga por ahí, las tenga en blanco y negro. El Betis tiene que empezar a ser grande. Y para ser grande hay que hacerse respetar. Y hacerse respetar en tu propio campo es que no te vengan a tomar el pelo. Esa es la grandeza de un equipo. Esa es la grandeza del equipo verde y blanco. Y lo que pasó el otro día fue un atropello a la razón. Fue un bilardismo. Mal aplicado. Mal aplicado. ¿De acuerdo? En una caverna de pueblo.
Y eso, el Estadio Villamarín, Benito Villamarín, es un templo del fútbol. Y no se puede profanar con ese tipo de cosas. Perdóname, no me quiero, porque me vengo arriba. Pero no te olvides una cosa. El beticismo tiene que pedir las máximas consecuencias. Y no es enemistarse con el vecino. ¡Que no! ¡Que no! Que el Sevilla no existe. Es otro problema. El Sevilla es otro problema. El problema es que el Betis se tiene que defender. Esa es la clave. ¿Tú sabes por qué voy a romper yo una lanza? Por Jordán. Porque al final el chaval... víctima. Se ha visto involucrado. Si todo sale tal y como se está diciendo que es. No quiero yo acusar a nadie sin que haya pruebas. O sea, que me entienda todo el mundo. Vamos a presuponer que lo que se está diciendo es cierto. Al final, a Jordán lo pitaron el otro día en Valencia. Le van a pitar en el próximo estadio. Y yo creo que al final el chaval no hizo más que aceptar lo que le estaba diciendo su jefe. De hecho, hay unas imágenes que se le ve sorprendido, ¿no? Por lo que supuestamente le dicen. Y creo que al final el chaval no tiene mucha culpa de lo que ocurrió, más allá de continuar con el circo mediático, por así decirlo. Y bueno, quería romper esa lanza. Jorge, has hablado de grandeza y yo me quiero despedir con esa palabra. La grandeza de la persona que tengo ahora mismo enfrente en la pantalla. Gracias, Jorge, infinitas por haber estado en esta humilde tertulia de aficionados del Betis, que ni somos profesionales de esto ni lo pretendemos, simplemente queremos divertirnos y que la gente que nos siga se divierta con personas como tú, como creo que hoy hemos hecho todos. He estado súper a gusto haciéndote esa entrevista, y eso que estaba bastante nervioso al principio, y eso es gracias a ti, Jorge, a tu cercanía, y de nuevo gracias en nombre de toda la tertulia Come Gambas por haber estado aquí hoy con nosotros, Jorge. Bueno, la promesa está ahí, cuando lleguemos a la meta, ahí estaremos. Esto se queda grabado, Norberto. Jorge, gracias. Muchísimas gracias. Un placer haberte tenido aquí. Hasta pronto, gracias. Hasta la próxima. Corto, gracias. Gracias a ti. Bueno, mis queridos comegambas, creo que hemos echado un rato bastante bueno, ¿no? Os quiero pedir perdón, porque yo sé que, y particularmente yo, me encanta siempre poder leer el chat, pero es verdad que con Jorge, cuando hemos empezado la entrevista, me ha dicho que tenía 15-20 minutos. He querido centrarme en todo lo que he podido, en todas las preguntas que teníamos, que sé que os interesaban, y al final pues hemos estado, pues creo que casi tres cuartos de hora, ¿no? Ya se lo avisé, ¿eh? Ya le dije, tú me pides 15 minutos, pero después vas a estar más de media hora porque vas a estar a gusto, y yo creo que así es lo que ha ocurrido. Os pido perdón, de verdad, por no haber leído las preguntas, ni lo que me hayáis puesto en el chat, las suscripciones. Os pido disculpas. Un segundito, me está hablando por aquí Manu, dame un segundo solo. Os pido disculpas a todas esas suscripciones que habéis hecho, que sé que han sido varias, pero era imposible entre el tiempo que teníamos y la música que tenemos acorde con las suscripciones, iros dando bola. Os voy a leer a todos los que os habéis suscrito, os doy las gracias, os prometo que la próxima ya no nos pilla de novatos, por así decirlo, y dejaremos lo que es por lo menos la imagen sin el sonido, ¿vale? Manu, dime quiénes han sido los suscriptores, porfa. Oye, Tintero no da para más, que te conozco ya de mi canal también, por cierto, publicidad de Portal Betty, que tengo también canal de Twitch. Tintero, gracias, bienvenido a la tertulia Come Gambas. Dani Regui, bienvenido a la tertulia Come Gambas, eres accionista ya de la tertulia. Y Legendario Gamer, bienvenido también como suscriptor, como accionista de la tertulia Bética Los Come Gambas. Chicos, lo vuelvo a repetir y os lo digo de verdad porque me siento hasta un poco mal. Perdonadme por no haber podido leer el chat, pero es de verdad que una cuestión de tiempo y no quería tampoco que Jorge D'Alessandro pues estuviese incómodo porque le fuese interrumpiendo. Para la próxima prometo que vayan cambiando las cosas. Os recuerdo, importantísimo, hoy 10 de la noche, aquí en esta magnífica tertulia Come Gambas, el bueno de Juan Miranda. El bueno de Juan Miranda, vamos a hablar de Betis, por supuesto, no cabe de otra forma. Hablaremos posiblemente de Derby, de todo lo que ha ocurrido, y hablaremos de muchísimas cosas. Los compañeros que estarán hoy, espero que... Vale, los compañeros que estén hoy, yo por circunstancias no puedo estar esta noche en el programa. Ya me gustaría, pero me lo impiden algunos motivos personales. Seguro que esta noche os dan más bola que yo en el chat. Os vuelvo a pedir disculpas y os doy las gracias por haber estado aquí. Os dejamos con una raid con Manu, dime el nombre. Vale, con un chico de aquí de Sevilla que se llama Reno and Friends. Así que os dejamos pasarle, darle saludos de la tertulia Come Gambas. Y señores, muchas gracias una vez más. De parte de Zero Wolf, tenéis que decir que va, ¿vale? De parte de Zero Wolf. Y lo que decía, señores, muchas gracias por estar ahí. Traeremos más preguntas, o sea, perdón, más entrevistas, más cositas interesantes. Muchas gracias. Viva el Real Betis Balompié.
Thank you.